Listo, estamos, Shu. Hola, buenos días. Pues son las 12 del día y es nuestra cita con la doctora Shulamit Goldsmith, que es un placer escucharla como siempre el primer miércoles de cada mes, aunque en esta ocasión es una fecha distinta. Pero tenemos el gusto de escucharla hoy con un tema también súper interesante: judíos e indígenas, semejanzas y diferencias en sus ritos mortuorios. Shu, ¿cómo estás? Aquí, buenos días, Anita, buenos días a Gracias, gracias. todos. Me da muchísimo gusto poder hostear hoy tu plática aquí y me da mucho Gracias. gusto darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros, tanto por Zoom como por Facebook. Y les recuerdo que si tienen alguna duda, algún comentario, ya sea que lo escriban por el chat o en preguntas y respuestas, o que levanten la mano o que lo escriban por Facebook y con mucho gusto al final de la plática, Shulamit nos contestará las dudas que tengamos. Asimismo, les recuerdo que esta plática queda grabada y se podrá ver nuevamente, o si alguien no la vio, la podrá ver por Facebook o por YouTube de la Keile. Así que, pues me da mucho gusto tenerte aquí, Shu. Yo voy a cerrar mi micrófono para dejarte abierto el tuyo y que tú puedas empezar a contarnos sobre este tema interesante y que nos digas exactamente, pues, de qué se va a tratar. ¿Ok? Sí, buenos días, Anita. Gracias. Gracias a ti, Anita. Gracias a todos los que escuchen esta plática. Como dijo Anita, por razones de las mismas fechas, en lugar de ser el primer miércoles, ahora es el tercer miércoles del mes. Pero pues espero que esta sea una plática que interese a los escuchas. Vamos a hablar de la única certeza que existe en la vida. La única certeza que tenemos todos los seres humanos, que ha tenido la humanidad desde siempre, es la muerte. Todo proceso que inicia con la vida irremediablemente, irrevocablemente, terminará en muerte. Ahora, de lo que se trata es ver cómo el hombre, desde sus tiempos antiguos hasta el día de hoy, maneja esta situación de la muerte. Desde los tiempos antiquísimos, la humanidad de las civilizaciones antiguas, los egipcios, los chinos, nosotros mismos, los hebreos, tenemos nuestra manera de enfrentar esta situación cierta e irrevocable. Yo voy a platicar hoy de estos ritos desde dos raíces que son las nuestras, el pueblo judío y considero también los pueblos indígenas que, como explicaré un poco más adelante, esto indígena se convierte en lo que conocemos como lo mexicano, que son nuestras dos raíces culturales. ¿Sí? Voy a hablar. ¿Qué es la muerte? Bueno, desde el punto de vista científico, es el momento en que cesa la homeostasis, o sea, en las funciones cardiorrespiratorias en el ser humano, y perece la materia. Desde el punto de vista espiritual es otro. Aquí quiero hacer una indicación. Esta plática no tiene como objetivo ni lo religioso ni lo filosófico, sino es una plática, una charla de difusión cultural, de difusión antropológica. Y entonces decía yo que cuando la materia perece, entre el mundo judío se entiende, se sabe o se cree que el Ser Supremo retoma el hálito divino que nos insufló al nacer y lo lleva consigo, que son lo que consideramos el espíritu, el alma,
y este espíritu o alma va a ascender a un punto, a un olama va, a un mundo por venir, en el que podrá ser de acuerdo, podrá existir de acuerdo a las condiciones que vivió en su vida terrenal. Y que allí permanecerá hasta lo que se cree que será el juicio final. Y entonces es una traza lineal, ¿sí? Vida, muerte, se asciende y allí se permanece, que veremos que es distinto entre los grupos indígenas. Cuando queda esta materia, hay que tener este cuerpo y tratarlo con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el cuidado posible. Porque si bien es muy importante el cuerpo, ya el alma, como dije, ascendió, ha sido ayudado a ascender a través de las tefilot, de los rezos, de la familia, de religiosos, de amigos, que lo ayudan a ascender. Aquí quiero hacer otra anotación. Lo veremos también con los pueblos indígenas. En el judaísmo, el claustro eclesial, o sea, el núcleo religioso, es el mismo para todos los judíos. Varían las costumbres, pueden variar estos ritos mortuorios de acuerdo a la oriundez de la gente. Si, como aquí en México, no, probablemente no tenemos exactamente los mismos ritos entre los judíos ashkenazitas como los shamis o halevis o sefardíes, pero el claustro oficial, digamos, el religioso, es la misma base. Lo mismo vamos a ver con los pueblos indígenas, pero será más adelante. Entonces decía yo que este cuerpo ya inanimado, que ya pereció, que es materia y cuyo hálito divino ya ascendió idealmente, debe ser colocado en el suelo. También quiero decir que con la modernidad algunos de estos ritos han cambiado, pero la base es la misma. Y cuando digo la misma, la podemos rastrear hasta tiempos antiquísimos. Y para eso hay documentación escrita. Podemos rastrear estos ritos desde los tiempos de Job, del Pirkei Avot, de la Edad Media con la Kabbalah y Joseph Caro, en fin, hay infinidad de documentación para saber cómo tratar tanto al fallecido, al muerto, como al deudo. Decía yo que este cuerpo debe colocarse en el suelo, no debe permanecer más de 48 horas sin recibir, sin llegar a la tierra, y este cuerpo debe ser tratado con respeto, con cariño, con mucho cuidado. Para eso hay la gente abocada, preparada para desempeñar estas funciones, porque se vuelve un proceso en el que se involucra la familia y la comunidad. Y dentro de esto tenemos lo que conocemos nosotros como la Hebra Kadisha, que ya la palabra lo dice, es el grupo de alguna manera bendecido, abocado, preparado para lavar este cuerpo, lavarlo por fuera, lavarlo por dentro, dejarlo completamente puro, limpio, sin afeites, lo más cercano posible a la forma como llegó al mundo. Yo he hecho alguna investigación con la gente de la Hebra Kadisha y dice que quedan como con la apariencia de un ángel y es posible que así sea, ¿verdad? Y entonces, además,
se le debe de cubrir con lo más sencillo, una sábana blanca, idealmente de o de algodón o de lino, de algún material que sea fácilmente absorbido por la tierra, porque de esa manera cuando descienda a la tierra será más fácil su integración. Aquí voy a decir otras cosas importantes. El deudo es acompañado, como dije, por rezos ya en el cementerio, que tiene también distintos nombres de acuerdo al origen, a la oriundez de la gente. Y se le llama o Betolam o Betajaim o diferentes formas, pero se refiere a donde estos grupos de personas que pertenecen a un mismo sector se encuentran la tierra a la que pertenecen. Y allí, rodeado de familia, rodeado de amigos, alguna autoridad rabínica, alguna autoridad religiosa, se va a abocar a decir oraciones. Primero, el Shema, puesto que se trata de un judío o una judía, el Malé Rajamim, y oraciones adecuadas al momento mortuorio. Y después, en ocasiones, hay un panegírico, una elegía que alguien pueda decir de su familia, alabando a la persona, y después se procede en hombros de varias personas masculinas de su cercanía, bajarlo a la tierra. Y aquí hay también un rito que se mantiene, que debe ser enterrado en un féretro. Un momento. La ley dice, debe ser enterrado directamente en la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. En muchos países, el nuestro, por ejemplo, las autoridades sanitarias no lo aprueban, no lo permiten, y se busca un féretro de una madera frágil que al descender se quiebre, se rompa, y como digo, el cuerpo puede entrar a integrarse con la tierra. También en estas investigaciones que he hecho me han dicho, hay grupos comunitarios que siguen, a pesar de que las autoridades rabínicas, las autoridades nacionales no permiten esto por razones de higiene, de cualquier manera se hace. Pandemia, pospandemia, ha variado, pero la ley dice que debe ser enterrado directamente en la tierra. Las autoridades sanitarias dicen otra cosa, pero se diseña una manera para la fácil integración. Y en ese momento, después de que se cubre nuevamente el cuerpo, el féretro, con tierra, la familia procede a cuidar del que se queda en vida. Bajarta, bajaim, escoges la vida. Tienes que cuidar a quien está con vida. Y entonces se vuelca la atención a los deudos. Estos deudos, en el mismo panteón, cuando se están dando las oraciones de la misma autoridad rabínica, reciben una rasgadura en sus vestiduras en señal de duelo. Esto nos muestra qué tan antiguas son estas costumbres, qué tan antiguos son estos ritos, porque nosotros podemos, desde la Torá, desde el rey David y de tantos escritos de la Torá, se representaba el duelo a través de la rasgadura de las vestiduras. Hay otras costumbres que, como digo, se conservan, pero se han atenuado. Por ejemplo,
el sentarse en el suelo, que es una señal de duelo, y que ahora la gente se siente en un banquito corto, pero no directamente en el suelo, o se descalza, que es una señal de duelo antiquísima. Ahora pues la gente usa un calcetín o una chancletita, no anda descalzo. Una costumbre, una señal de enorme duelo que sí ha desaparecido es que se unta cenizas en la cabeza. Eso ha desaparecido, eso yo nunca lo he visto ni lo he oído mencionar en tiempos actuales. Pero entonces, al llegar a la casa, al hogar donde se va a llevar a cabo la semana de duelo, el Shive, la familia ya ha procurado tener una seudá, una comida para reconfortar a los deudos. Y toda esta semana va a ser en torno a los deudos. Claro que también por mañana y por la tarde están los rezos llevados por un minián, por los 10 hombres, que acompañan al alma para un mejor ascenso al Olam Habá. Aquí, en esa casa en donde se va a llevar a cabo la Shive, se debe extirpar toda señal de vanidad. No es el momento ni de tener espejos, ni de verme yo al espejo, ni de utilizar aceites de ningún tipo. No hay música, hay acompañamiento. Y esto también, si nosotros, fíjenos, leemos el libro de Job, leemos cuando Job tiene sus graves dolores, sus terribles penas, vienen sus amigos a consolarlo. Los 3 primeros días se permite, según la ley, según el rito, que el deudo llore, aúlle, desrienda suelta a su dolor y permitírselo. Y si quiere sustraerse de la reunión que está llevándose a cabo en el hogar, lo puede hacer. Ya los últimos días ya es una obligación irse integrando nuevamente a la gente. Repito, hay quien lo sigue al pie de la letra, hay quien lo atenúa, pero ese es el rito que se debe de seguir. Y allí se va a estar durante 7 días, en los cuales recibe amigos, recibe familia, se reza. Esto va a quedar un mes a los Shloishim, al mes se va a hacer un recordatorio. Y después al año en que se erige en algunas costumbres un monumento o no, en algunos lugares no se erige monumento o alguna sola piedra. Y entonces esto año con año se va a acompañar a quien ascendió al Olam Habá. Hijo, como digo, siempre acompañado de rezos. Ahora, una de las cosas que nos diferencia por completo de la otra raíz, o sea, la indígena mexicana, es que obvio no hay imagen de la muerte. En todo lo demás, cuando digo que es una línea, toda vida lleva consigo la muerte, todos vamos a ver, a llegar a otro espacio, al Olam Habá, o a lo que entre, ahorita hablaré de cuáles son los espacios a los que llegan los prehispánicos y luego los mexicanos. Pero aquí la principal diferencia es que, obvio, no hay una imagen de la muerte. No tenemos imagen de nada, mucho menos podemos tener una imagen de la muerte, que es exactamente lo contrario que sucede en esta otra raíz de la que vamos a hablar, la de los grupos prehispánicos,
que más adelante se convierten en el mundo mexicano que nosotros vivimos, en el mundo mestizo del cual provenimos. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos, y lo acabamos de vivir, que la muerte entre los grupos indígenas está muy presente. Nosotros a la muerte la queremos de lejitos, ¿sí? No la queremos ni mencionar. No le hacemos ningún guiño para que se dé cuenta que estamos aquí. Todo lo contrario, no decimos cuántos años tenemos, cuántos años tiene la tía Rosa. Lo que es más, tratamos de confundir a la Mavet, al Melech, al Malaja Mavet, al ángel de la muerte, diciendo es que la tía Rosa tenía 18 años cuando se estudió la guerra. En fin, confundirla para que no se fije en la tía Rosa, que no se fije en mí. Nunca decimos cuántos hijos tenemos, cuántos nietos. Mantenerla lejos. Hay hacia la muerte en el judaísmo lo que se llama en inglés O-A-W-E, un temor reverencial, un temor que la mantenemos alejada. Y esta podríamos decir que es la principal diferencia con la muerte dentro del mundo prehispánico y mexicano, en el que la muerte tiene forma, tiene cara, la bromeamos, la chistoseamos, le decimos la flaca, la parca, la tilica, la dientona, en fin, y voy a hacer indicaciones sobre eso. Pero igual, aquí voy a presentar, a ver si se ve, una imagen que nos presenta la misma idea, la vida, la muerte en el mundo indígena. O sea, aquí hay también un proceso cierto. Todo aquel que nace se sabe que va a morir. Ahora, aquí hay una, no es totalmente lineal. Hay una circularidad, puesto que estos muertos pueden retornar y sabemos que retornan, y sobre eso hablaré más adelante. Aquí decíamos que el judío va a encontrar en el Olam Habá la consecuencia de sus acciones, de cómo vivió. Y esta es otra gran diferencia con el mundo prehispánico. En el mundo prehispánico, lo que va a contar es cómo murió, cómo este ser humano murió. Y como sabemos que eran sociedades muy, muy bélicas, cuando un guerrero muere en batalla, tiene asegurado su llegada al paraíso, ¿sí? Y va a llegar a lo que se llama la casa del sol, donde va a vivir una vida feliz, tan feliz porque va a estar en pleno contacto, como son estas culturas prehispánicas, totalmente en contacto con la naturaleza, y sabemos que el dios sol, pues es la deidad principal. Entonces, entrar en la casa del sol, pues es todo un privilegio. Sí, y fíjense qué hermoso, allí van a poder estar lo que para nosotros sendría el equivalente de 4 años. Y entonces allí va a vivir y más adelante se convierte en un colibrí. En un colibrí que entra en un espacio más cercano a la creación de la madre naturaleza, va a libar de las flores, o sea, la imagen del Gan Eden. Para eso también tiene que haber sido
un hombre que muere en batalla en una sociedad tan belicosa, tan bélica como eran las culturas prehispánicas. Curioso que este mismo destino de entrar a la Casa del Sol lo tienen las mujeres que mueren en el parto. Esto es muy interesante, muy curioso, esta dualidad, porque estamos viendo que aquel que dio su vida por una causa patriótica, como es un guerrero, va a ser equiparado a la madre que muere dando a luz a un posible guerrero más adelante. Entonces, esta madre también va a entrar a la Casa del Sol. Quien también tiene asegurada una tranquilidad en el otro mundo son niños pequeños que mueren y van a entrar a lo que se llama el treceavo cielo. El treceavo cielo, pues, es un lugar dulce, tranquilo, que además en el cual encuentran a la Chichiteotl. ¿Qué es Chichiteotl? Es un árbol nodriza, que del cual mana leche, que va a amamantar a estos chiquitos que mueren en la infancia y les proporciona la oportunidad de volver a renacer, ¿sí? Y esto también es, pues, como muy poético y muy bello de imaginar, porque en general, pues, a la muerte se le teme, pero aquí el prospecto de lo que se espera es agradable. Ahora, todos los demás personas van a dar al Mictlán, ¿sí? El Mictlán es el lugar de los muertos, la casa de los muertos, y aquí también va a ser dependiendo de las acciones terrenales. Para eso, estas acciones terrenales se irán analizando a través de 9 etapas que debe de pasar el alma del fallecido hasta llegar al lugar que le toca. Esto también es muy interesante porque nos hace pensar en lo que después entendemos en la Divina Comedia de Dante, ya en plena Edad Media, ¿sí? Que se tiene que entrar a diferentes estadios para llegar al paraíso o para llegar al infierno o al purgatorio según Dante, ¿verdad? Entonces, pero eso es adelantarme en la literatura. Pero acuérdenme por qué digo esto. Entonces, tenemos que estos seres que mueren en el mundo prehispánico van a mantener su anhelo por la vida terrenal. Y antes de entrar a eso, quiero decir el impacto que sufre el mundo prehispánico en su choque con la conquista, en su encuentro a través de la conquista con el mundo católico. Este mundo tan estructurado como eran las sociedades prehispánicas, tan rígidamente estructuradas, eran sociedades en las que no existía la posibilidad de la movilidad social. Yo nací en una clase social baja, allí me quedo. Muy, muy, muy difícil de variar. Como les digo, quizá un guerrero muy destacado, pero era muy difícil. En las sociedades prehispánicas eran totalmente clasistas, totalmente rígidas, y esto no se va a componer cuando tienen el enorme choque con el mundo católico, el mundo cristiano. El choque que se sufre en la conquista es brutal para el mundo prehispánico, ¿sí? Quiero tomar
un símil que hizo un sabio mexicano, que dice que este choque de la conquista puede equipararse al golpazo que se dan dos jarrones, digamos dos jarrones, uno de bronce, uno de cristal, ambos muy bellos, ambos muy valiosos, muy finos, muy bien trabajados. Y en este encontronazo que se dan, pues uno se rompe. ¿Y cuál se rompe? Pues obvio, el de cristal. No porque sea menos fino, menos valioso, menos bello, sino porque era más frágil. Pero se dio un fenómeno muy interesante que vivimos todos los días los mexicanos, que es que en este jarrón de bronce, con el choque, se incrustaron infinidad de partículas de ese cristal que se rompió. Y esas partículas van a estar presentes en todos los aspectos de la cultura. Y esto viene al caso porque el primer sincretismo, o esa unión de las dos culturas que se llama sincretismo, esa simbiosis de las dos culturas, se da desde el primer momento con el mundo de los muertos. En el calendario indígena, que ya conocemos que era muy estructurado y muy firme, se veneraba a los muertos al final de la cosecha del maíz. Porque todo lo que estoy hablando de los grupos prehispánicos pertenecen a lo que llamamos Mesoamérica. Mesoamérica desde un punto de vista cultural, no geográfico. Los pueblos que nos alimentamos entonces y ahora del maíz. Y entonces el Día de Muertos se conmemoraba para los últimos días de octubre, que era la finalización de la cosecha del maíz. Y casualmente, en el calendario católico, se conmemora a los muertos el 1 y 2 de noviembre, o se hace el casi perfecto sincretismo en el que aquí los indígenas veneran a sus muertos, niños, guerreros, mujeres de parto y pueblo común, igual que los católicos van a conmemorar a los santos inocentes el día primero, a los fieles difuntos el día dos, y entonces se hace este sincretismo que permite que ambos pueblos, ambas religiones se mezclen, se sumen sus tradiciones y puedan seguir adelante como las vemos hasta el día de hoy. ¿Y cómo las vemos hasta el día de hoy? Según la tradición prehispánica y hoy mexicana, el difunto, que aquí también vemos una diferencia, nosotros decimos Zichrona Lebraja o Lebaisholem y todo, y también en la tradición local se dice descanse en paz, pero se nos permite, nos permitimos decir mi muertito. El muertito. El muertito mantiene un anhelo de vida, de retornar al mundo terrenal una vez al año a comer, a visitar a sus familiares, a visitar su casa, a conocer a un nieto que no conoció, y para eso hay todo un rito mortuorio. ¿Y cómo es este rito en estos días? Mucho lo vemos, pero no hay que olvidar que mucho de lo que vemos hoy es folclore. Y sí, es muy lindo el folclore, pero no pertenece realmente a lo que son las tradiciones. Pero vamos definiendo. En la tradición, en el rito, este difunto que quiere regresar y puede
porque no todos pueden. Aquel que se encontró, ahorita les mostraré, con Xolotl, o sea, el dios del inframundo, el dios de las tinieblas, no tiene la posibilidad de regresar. Todos los demás hay que enseñarles, hay que ayudarles a regresar. Y lo mismo se va a hacer a través de oraciones, pero también apelando a los sentidos humanos de estos fallecidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, hay que mostrarles el camino. No sea que se vayan a perder en el trayecto. Entonces hay que, del panteón a la casa o a donde queremos que llegue, donde lo vamos a recibir, se tienen que poner una serie de veladoras en ambos lados del camino para que no se pierda, para que no se pierda. Con esta cercanía a la naturaleza de la que todavía somos testigos, el camino se bordea con flores y con pétalos de flores sobre el camino. Dios da la casualidad, y eso lo vemos ahora, que coincide con la cosecha de esta flor que se llama cempasúchil, que es centenar o veintena de pétalos, que es esta flor naranja muy bonita, pero también hay otras flores que ya han caído en desuso, que se llamaba mano de león, que era como una zarpa de un león color morado, y morado llegó perfectamente al sincretismo católico, porque es el color del duelo, del luto en el mundo católico. Si ustedes se asoman a una iglesia durante los días de la Semana Santa, que es día Semana de Luto, van a ver que las imágenes están cubiertas con una sábana morada, una tela morada. Y entonces esta flor sirvió en su momento también mucho para el sincretismo, para conmemorar y para ayudar a estos difuntos a que regresen a sus casas. Como os decía yo, hay que apelar a todos los sentidos, hay que acompañarlos con rezos, hay que acompañarlos con incienso, copal, para que a través del olfato también se guíen y lleguen a sus hogares. Y allí los vamos a recibir con los manjares que les gustaban y que muchos son, pues, hasta el día de hoy, manjares de origen prehispánico o origen muy mexicano, como son, pues, no sé, los nopales y el mole y el pulque, y porque el muertito viene con ánimo de saciar sus apetitos terrenales. Entonces, si al señor le gustaba tomar pulque o le gustaba tomar mezcal, pues qué mejor que recibirlo con estas bebidas, y qué mejor que recibirlo si le gustaba el mole o le gustaban los romeros, que es otro platillo que se usa. En fin, todo esto para que venga, y en el hogar se le va a erigir el famoso altar de muertos que vemos, en el cual, como digo, ha variado porque el folclore ha tenido mucho que ver actualmente, pero la base es autóctona, es original, poner una fotografía de los fallecidos con veladoras, con flores, con manjares, con imágenes religiosas católicas. Tengo una imagen muy simple, pero que nos da la idea de este sincretismo, que es una cruz católica con un zarape indígena y con los cráneos que son completamente prehispánicos. Cuando digo los cráneos, todos conocemos los tzompantlis, que son esta colgar los cráneos en una como hilera de un tendedero, porque esto es lo propio
Entonces, vemos que aquí hay una enorme diferencia, que esta muerte puede visualizarse y los muertos, si bien no los vemos, los tratamos como que fueran, como que estuvieran vivos por estos días que se les agasaja. Sabemos también que otra de las formas para traerlos y para recibirlos es la música. Y por lo tanto, hay en ciertas regiones del país de México, también llega hasta Centroamérica, que también es Mesoamérica, en el cual se vuelve una fiesta, ¿sí? Porque pues no hay que desechar, que comer bien, porque pues, ¿quién se va a comer la comida con la que le vamos a agasajar a los muertos? Pues los vivos, obviamente. ¿Y quién va a tomar el mezcal? Pues los vivos. ¿Y quién va a alegrarse con la música? Pues los vivos. Pero, por ejemplo, en la Huasteca hidalguense se traen grupos especiales para recibir a sus difuntos y se vuelve una fiesta. Hasta que el muerto, el difunto, regresa por el mismo camino en el que vino y tendrá que esperar nuevamente en el Mictlán o en donde lo tocó estar hasta el año próximo que venga. Ahora, aquí quiero decir una cosa muy interesante para lo que vivimos el día de hoy. Como decía yo, la calavera ya no es esa muerte a la que le tememos, es una figura que la chanceamos, hasta no las comemos, se hacen las figuritas, las calaveritas de azúcar y la gente se las come. Pero no hay de cualquier manera una falta de cierto temor, de cierta reverencia, por entonces se le llama el culto a la muerte. Ahora, esta gran diferencia que existe entre el mundo judío y el mundo católico, el judío en el momento que se fue, obvio que solo si acaso quedará viviendo en los sentimientos de los deudos, pero nunca pensamos que vienen ni los agasajamos con cuestiones terrenales. Lo que quería yo comentar respecto de la figura física de la muerte, que es a través de este esqueleto, o del tzompantli, que es el cráneo, lo que se dice la calaca, ¿verdad? Ha cambiado. Y ahora la Catrina, la famosa Catrina, se ha vuelto, como quien dice, la imagen de toda esta tradición prehispánica. Y no nos confundamos, no es así. La figura de la calavera desnuda, como un guerrero, como la forma de la vida y la muerte, está presente en las tradiciones prehispánicas y después en el sincretismo mexicano. Pero la Catrina, como la conocemos hoy, la Catrina es una creación artística de principios del siglo XX, un poco fines del siglo XIX, principios del XX, que la creó un impresor, José Guadalupe Posada, como una crítica política. Puso a una calavera, ¿por qué? Porque la mayor parte del gabinete de Porfirio Díaz eran ya muy viejos. Tan así que los historiadores del porfiriato le llamaban la momisa, ¿sí? Entonces, para criticar los excesos del régimen porfirista, acordémonos que no era la época de la difusión y de las redes sociales ni de nada, entonces era a través de los periódicos o a través de las impresiones como a la gente se le hacía participar en los
procesos políticos. Y aquí esta mujer, esta Catrina, esta calavera, representante de la vejez del gabinete de Díaz, la viste y la convierte en una crítica del gobierno, en una crítica del sistema. Tan así que si se fijan bien en la Catrina, que hoy está tan de moda, la Catrina está vestida con la ropa de doña Carmelita Romero Rubio, de la esposa de Díaz. Para el caso, hasta como doña Sara Pérez de Madero, la esposa de Madero, con esos vestidos largos, con ese sombrero y la pluma. Y así es como se viste la Catrina. Y ahora la Catrina se volvió el emblema del Día de Muertos, pero no es así. El Día de Muertos en México, en gran parte de Mesoamérica, que va desde Costa Rica, Nicaragua, e incluye casi la totalidad del territorio mexicano. Aquí, estos ritos prehispánicos se siguen llevando a cabo en ciertos lugares donde hay una población indígena todavía autóctona. Si nosotros vamos a Cuetzalan en Puebla, por ejemplo, o tan solo aquí cerquita en San Martín Texmelucan, ni qué hablar que en Oaxaca, en los purépechas en Oaxaca, los ñañús en el Estado de México en ciertos lugares, Janitzio, Mixquic, lugares que se mantuvieron durante mucho tiempo muy apegados a la tradición, pero que el folclore y el turismo lo han corrompido. Es decir, ya mucho se hace en aras de satisfacer el turismo. Y bueno, y encima cuando el cine y la televisión y la película famosa esta, Coco, que estuvo hace poco, que le dio un giro al folclore mexicano que nadie entiende de dónde salió. Pero bueno, aquí aprovecho también para decirles que así como mencioné que la base religiosa para los ritos mortuorios de los judíos, la base es la misma, pero puede variar de acuerdo a la oriundez de quien la practica. Lo mismo sucede entre los grupos, entre los pueblos indígenas. La cosmogonía es la misma. Los dioses se pueden llamar distintos, pero son en la cosmogonía, es la misma deidad, la misma proceso de la muerte, el mismo proceso de la vida. Sin embargo, como decía yo, los purépechas de Michoacán, los zapotecas y mixtecas en Oaxaca, los ñañús de Hidalgo, que son tan apegados a sus tradiciones, en fin, los nahuas aquí en el centro de la República, todos pueden tener variaciones en sus ritos, pero el núcleo viene siendo lo mismo. Y pues, como les decía yo, es muy interesante ver cómo, si nos fuéramos a los grupos de las antiguas civilizaciones, encontraríamos que allá en los egipcios también tenemos muchas semejanzas y también muchísimas diferencias, pero que el reaccionar frente a este proceso cierto, únicamente cierto, porque es lo único certeza que tenemos en la vida, pues nos depara muchísimas sorpresas. A mí me gustaría mucho, creo que tenemos bastante tiempo, que Anita nos permitiera, si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, por favor.
Súper interesante, Shu, muy, muy interesante, la verdad. Nada más dime una cosa, por ejemplo, estos rituales de que enterraban o entierran, no sé, a gente con ciertos objetos que eran suyos, ¿todavía sigue, tú sabes? Claro, ¿Sigue claro, vigente? Qué bueno que me lo recuerdas, Anita. Esto, ahorita que hablé de los egipcios, ¿sí? Los egipcios también lo hacían, pero no me meto en los egipcios porque eso tardaríamos un semestre en platicarlo. Pero, y que podríamos hacerlo porque es sumamente interesante. Pero, por ejemplo, ahí también es otra de las grandes diferencias con el judío. El judío se va vacío de las manos como vino. Como dije, tanto en ropaje, como en vestidura, como en cara, no se admite ningún maquillaje, no se admite nada. Entre la tradición católica, sí, la caja puede ser tan elegante o tan sencilla como la situación económica lo permita o como lo quiera la familia, y se le puede enterrar. Y propician que se entierre si la señora tenía un collar que le gustaba mucho y no se lo quiere dejar a las herederas, ¿verdad? La entierran. Pero en el mundo indígena sí se le puede enterrar con algunos objetos que eran de su gran aprecio. Y para gente que tenía algún cargo político importante, se le entierra con un mazo, o algún pectoral, o alguna cosa que denote su autoridad. Esto es muy, qué bueno que me lo preguntaste, Anita, porque es también una gran diferencia. También esto viene desde la preconcepción de qué es la vida y de qué es la muerte. Como dije, en ocasiones he dado algún curso sobre la noción de la vida y la muerte, pero desde el punto de vista filosófico o religioso, que no es el objetivo de esta reunión. Sí, no, muy interesante. Fíjate que yo hace poco fui a un lugar que se llama Chinahuapan, por Puebla, y acaban de hacer un museo que se llama el Mictlán, precisamente, que ahorita que lo mencionas, habla un poco de este inframundo, ¿no? que tenían y un poco de sus rituales y un poco de las cosas que hacían. El Mictlán en sí lo que quiere decir es la casa de los muertos, ¿sí? Y hay el Mictlantecutli, que es el señor de los muertos, y lo hay también en femenino, porque hay que también otra diferencia. En este mundo prehispánico, en este panteón, me refiero a panteón como grupo de deidades del mundo indígena, el sexo femenino está igualmente representado e igualmente valorado que el masculino, que es otra diferencia con el mundo judío. En el mundo judío, obvio, no hay un panteón, hay Adonai Ejad, es único, pero sabemos que si hubiera más, no habría mujeres. Aquí está, el sexo femenino está ampliamente representado en el panteón prehispánico. Y Mictlán, como dice Sanita, es la casa de los muertos. Y allí está el señor y la señora de la casa de los muertos, ¿sí? Y hablando de museos, hay un museo interesantísimo en Aguascalientes, tan hermoso como puede ser un museo de la muerte, que se llama Museo de la Muerte, ¿sí? Y que tienen todas las expresiones, porque aquí quiero decir esto también, que el hecho de que se puede representar a la muerte en el mundo prehispánico y en el mundo mexicano, quiero que se entienda lo que estoy queriendo decir con lo mexicano,
el sincretismo de lo hispánico con lo prehispánico, con lo indígena, ¿sí? Esto ha dado lugar a un despliegue artístico cultural enorme. Hay poesía en torno a la muerte, hay música, hay pintura, hay escultura. Miren, yo tengo aquí una imagen. ¿Qué es la cosa? Está hecho en cristal de roca. Y con todo que es un cráneo y que está la calaca es fea y la muerte lejos, 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 ¿sí? Es una belleza, ¿sí? Y luego aquí tenemos, por ejemplo, esta, que es la representación vida-muerte a través de barro, barro, trabajado. Entonces, conocemos, ahora está presente en la literatura Octavio Paz, está presente en la música, en el baile, en los murales mexicanos. ¿Sí? Entonces, cosa que obviamente en el mundo judío no lo puede haber. Así es. Tenemos unas preguntitas, a ver, nos pregunta Vicky Algasi, científicamente, ¿qué dicen los médicos respecto al alma, respecto a la muerte? ¿Al alma? Sí. Pues mira, lo que yo tengo entendido es que desde el punto de vista científico, como dije en un principio, la homeostasis, o sea, el momento en que cesan, dejan de trabajar los aparatos vitales que son el cardíaco, el cardiológico, el respiratorio, ahí se acaba la vida y se muere la materia, ¿sí? Ahora, por eso, cuando yo veo que alguien dice, este murió de paro respiratorio, paro cardíaco, me río, porque todos vamos a morir de un paro cardíaco. Puedes tener las otras funciones, alevay que no las tengas, pero en el momento que para el corazón es el momento de la muerte. Ahora, desde el punto de vista científico, lo que yo tengo entendido y lo que he preguntado mucho porque he trabajado este tema, es allí se acaba. Si tú tienes creencias religiosas, tienes anhelos espirituales, pues te vas con la idea de esto que dice el judaísmo, que Dios insufló un hálito divino en el ser humano, a través del cual podemos pensar, hablar, dirigirnos, amar, todo eso. Y en el momento que la materia permanece, el Ser Supremo toma de nosotros ese hálito divino, que en la creencia religiosa, esa es la neshamá, ese es el alma que asciende. Los médicos en general, pues quizás si hablo con un médico, un religioso, un católico, me dirá otra cosa. Pero como no hay evidencia física, el corazón es el corazón y lo vemos latir, los pulmones son los pulmones, los riñones, el alma, ¿qué es? ¿Dónde se alberga? ¿Dónde está? ¿Cómo se enferma? ¿Cómo la curas? O sea, no es un órgano vital visible. Por lo tanto, pues se presta a todo tipo de creencias. No sé si con eso contesté a quien me preguntó. Gracias. Gracias, gracias. Celia Zuckerman, saludos desde Haifa, nos dice.
Gilda Lape, llegué tarde tristemente, no importa porque les recuerdo que esta plática queda grabada para que la puedan volver a ver desde el principio. Y tiene dos preguntas. ¿Por qué tampoco se admiten flores Gilda, en un funeral? Gilda es la que pregunta. Gilda de sí, Los Ángeles. A ver, Gilda. Sí. ¿Por qué tampoco se admiten flores en un funeral judío, pero sí una piedra? ¿Y la tradición de cubrir espejos entre judíos es solo de esta cultura? Sí, mira, no sé si en otras culturas la haya. Mentiría si te digo que lo sé. Sé que entre los judíos es porque, como digo, es un periodo de duelo. Es un periodo en el que te tienes que olvidar de la vanidad. Tienes que olvidarte de las cuestiones terrenales y centrarte en tu duelo y centrarte en el ascenso del alma que se fue. Entonces, por eso se cubren, porque claro, yo lo digo por mí, las mujeres pasamos frente a un espejo, invariablemente volteas a ver cómo me veo, ay, qué mal me veo, qué bien me veo, y eso es vanidad, ¿sí? Y entonces eso está prohibido durante la época del duelo. Ahora, sí, yo pienso, yo también me he preguntado mucho lo de las flores. Yo creo que esta es una cuestión cultural más que ritual. ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones recientes, por ejemplo, de los Ashkenazim, que provienen de Europa, donde no se dan las flores fácilmente, ¿cómo le hago saber a mi difunto que vine a verlo? Pues a través de una piedra. Seguramente habrá una explicación religiosa al respecto, ¿sí? Eso sería cosa de verlo desde el punto de vista religioso. Pero desde el punto de vista ritual y tradicional, se entiende muy bien, como dije durante toda la plática, el mundo natural, el mundo prehispánico y mexicano, mestizo como somos, estamos muy ligados a las flores porque la naturaleza así nos los ha permitido. Y el mundo del indígena, recordemos, si alguna vez lo han hecho y si no, háganlo rápidamente, lean los cantos de Nezahualcóyotl, que canta a las flores, le canta al agua, le canta a las cataratas de agua. Es todo un placer, te dije desde que te vi, Anita, lo que tienes atrás de ti, lo verde, es lo que nos llama la atención, que seguramente hemos visitado panteones en Europa y son lúgubres, son otra cosa, ¿verdad? Yo creo que eso es más una cuestión de costumbre que de ritual. Para Gila. No, nos está diciendo Vicky Algasi que el significado de la piedra es que es un vínculo muy fuerte entre el difunto y la persona, y no se marchita como una flor, entonces siempre quedará fuerte. Esa es como la piedra. Es una explicación religiosa. Sí. ¿Quién me dio esa explicación? Vicky Algasi. Ah, que muchas gracias, Vicky. Qué interesante, sí. Uh-huh. De nada. Tenemos, bueno, saludos. En Facebook también saludos, interesante plática. Muy bien, me gusta mucho este tema. Creo que no tenemos más preguntas. Había una mano levantada, pero creo que ya la bajaron, lo cual quiere decir que seguramente era alguna pregunta de las que ya se hicieron. Entonces, creo que es todo, Shu. Les agradezco su atención y viva la vida. Amén. Así es, hay que pensar en disfrutar cada momento. En el mundo prehispánico hay muchos, a ver si encuentro, hay un canto muy especial, si me permiten un segundito, porque sí hay igual la idea de la vida, de la muerte, pero que debemos de gozar la vida en el momento que la tenemos.
Miren, les voy a leer un canto del Mictlán, Anita. Crónicas del Mictlán. Los cuentos del viento del sur. Y dice, dicen que solos llegamos y solos nos vamos. No es verdad. Nos vamos cargados de recuerdos, de risas, de besos y abrazos. Nos vamos con las manos llenas de experiencias, con la boca atiborrada de sabores y con la mente rebosante de conocimientos. No, no nos vamos solos, porque el día en que partimos, un pequeño trozo de los que nos amaron se muere con nosotros. Crónicas del Mictlán. Precioso, me encantó. Me está diciendo Baje Tasovich que levanta la mano, pero que no la ves. Ah, a ver, ahorita le abro el micrófono. Y también Sore Rosenthal parece que quiere hablar. Dame un segundo. Sí, es que no levantó la mano Bache, pero le voy a dar un segundito. Bache, aquí estás, Bache. Abre tu micrófono para que puedas decir lo que quieras. Ahí estás. Está bien. Bueno, nada más quería decir, en Ibrit se dice Batajrijim en Kisim, que es el vestuario que visten al difunto. Esa es una cosa. Y otra cosa sí, también. Pero repítenos, porque al Tajrijim no hay cojines, ¿eso quiere decir? No, al Tajrijim. Sí. Tajrijim. Son las vestiduras. No tiene bolsas, o sea que no te llevas nada. Ah, no tiene. Que te vas como veniste, exacto. Fíjate que gracias, Bache, qué bonito. Está diciendo lo mismo que dice el Mictlán. ¿Sí? Los exacto. Pueblos prehispánicos, ¿sí? Qué interesante. Ah, Enkisim. Sí, sí, ok. Y además, no sé, una pregunta. Hay ahora una muerte cerebro, muerte cerebral, y no se considera muerte, o sí se considera muerte. El corazón sigue trabajando. Sí, no. El hombre, mira, no está muerto. Ahora sí, como dicen los sefardíes, lejos. Porque lo peor que puede sucederle a un ser humano es que tenga muerte cerebral, que sucede y su corazón sigue funcionando. Esto es lo que ha dado la posibilidad y la necesidad de la eutanasia, de esta muerte prevista, y que tú digas, yo si a mí me sucede esto, que acaben conmigo. No está permitido en México, pero se está trabajando para que se permita. Porque pues es una muerte. Mientras el cerebro murió, pues realmente ya no hay nada. Pero si el corazón sigue funcionando, no se le puede declarar muerto. El médico no puede extender un acta de defunción. Por eso repito, todos vamos a morir de un paro cardíaco. Que trae consigo que si los pulmones y de paso el cerebro, pero mientras tu corazón sigue funcionando, el médico no puede extender un acta de defunción. Y ya por último, saludar a Celia Zuckerman allá de Israel. Muchas gracias. Gracias, Rache, gracias. Le voy a dar también la palabra a Sore. Listo, Sore, abre tu micrófono, por favor. Tu micrófono, Sore. Quítale el sonido a tu micrófono. Abre tu micro para que puedas. No, está ahí el micrófonito cerrado. Sí, no. Ahí ya está. No. ¿Ya? No. No, Sore, quita el micro, si no, no vas a poder hablar. O sea, yo ya te activé para que tú puedas hablar, pero no. Si tú no abres el tuyo, no se puede. Mientras leo, Gilda, nos dice, precioso ese fragmento canto. Sí, Shu, está muy bonito. A ver si nos los puedes mandar.
Con mucho gusto quiera, se los mando. Quien lo quiera tener, nada más. Hay muchísimo. Este es un tema. Pero este que leíste está increíble. Como les dije, esto nos podría tomar, como a mí me tomó, un semestre en la universidad de estudiar esto, porque tiene tan solo el mundo prehispánico, allá no lo estudié en relación con los ritos judaicos, del solo prehispánico es maravilloso, colorido, poético, todo lo que se puede aprender filosófico de esta visión del mundo prehispánico sobre la vida y la muerte. Muy bello, muy bello. Sore no abrió su... No, nos dice Basi que ya se puede hacer una voluntad anticipada en México. Bueno, sí, Basi, hay la voluntad anticipada, pero es que tú pidas, que tú solicites, aunque Basi está casada con médico, ella misma es muy inteligente, ella lo tiene que saber, pero lo que yo tengo entendido es que voluntad anticipada es decir, no tomen conmigo medidas extremas. Si yo ya estoy, si ya no tengo posibilidades de vida, que ya no me den mayores medicamentos. Eso es una gran medida, pero no es permitir la muerte, por ejemplo, en caso de muerte cerebral o en caso de que la persona ya no tiene remedio. Pero ahora quiero decir que sí se hace, pero se hace ilegalmente. Sí hay médicos que se han plegado a dar muerte a... Es decir, esta voluntad anticipada que menciona Basi, programada. Y voy a irte desdosificando para que en 24 horas o 40 horas el cuerpo se extinga y tu corazón deje de latir, ¿sí? Pero de allí a eutanasia es otra cosa, que deberíamos de luchar porque eso fuera legal. Yo creí que sí ya era aceptada la... No, está lo que dice Basi, la voluntad. Si quieres hablar, Basi, decir algo más. A ver, Basi, ¿quieres...? Dame un segundo, le estoy preguntando. Le voy a dar el micrófono. Vas y abre tu micro y así nos cuentas cuál es tu punto de vista. Hola, no sé si lo hice bien. ¿Qué? Sí, lo abrí, Anita. Sí, ya te oímos. Ah, ok. Hola, las dos. Shu, a mí me impactas. Lo que a ti ya se te olvidó, yo nunca lo voy a aprender. Me impactas totalmente. Y todo lo que estás diciendo es 100% es cierto. No hay eutanasia, sí hay la voluntad anticipada y sí hay médicos. Y a mí me tocó vivir, ¿no? Que sí hicieron eutanasia, que no está permitido, pero se la saltaron. Y así es, en caso sí. con dos tíos, ¿no? Y lo hicieron y los hijos, la familia muy, muy agradecida porque es para agradecerse, ojalá y se hiciera legal. Claro. Pero tienes toda la razón, una cosa es la voluntad anticipada y la otra es la eutanasia, ¿no? Sí, y bueno. Yo pienso que todas deberíamos contemplar por lo menos la posibilidad de la voluntad anticipada. La palabra lo dice, yo anticipadamente digo que mi voluntad es que si ya no tengo remedio, por favor ya no me llenen de medicinas, ya no me hagan ¿cómo se llaman? En las venas y cosas de ese tipo, ya déjenme en paz. Dignidad, sí. Pero eso es una cosa muy loable que deberíamos de hacer todas, ir al notario y pedir nuestra voluntad anticipada. No quiero que me hagan, acuérdenme, ¿cómo se dice?
cuando te meten agujas en las venas. Uf. En lo que sea. Que no hagan grandes, grandes medidas para salvarme. Sí, grandes hazañas, digo yo. Yo digo grandes hazañas. O sea, grandes hazañas. ¿Para qué? Maniobras si heroicas, dice Vicky. Pero miren, esto se presta, ya nos estamos extendiendo mucho, pero esto se presta a, como dijo Basi también, y que yo lo avalo, yo lo viví con gente también, que dicen el médico, que es un hombre de criterio y de buena voluntad, se da cuenta que esta persona ya no tiene remedio, pues vamos a ayudarla, que esa es eutanasia, vamos a ayudarla a que se vaya con dignidad, como dice Basi. No a bien morir, ¿no? A bien morir, uh-huh. Vamos a ayudarlo a bien morir. Y si bien no se permite, como en Suecia o no sé dónde, que le metan una inyección de cianuro, ¿verdad? Se dosifica y se va retirando todas las medidas vitales. Ahora, aquí se presenta un problema muy grave, que yo también lo conocí por boca de familia de esto. ¿Cómo muere una persona a la que la ayudas a bien morir? Muere de inanición, es decir, ya no le procuras alimento a través de los tubos. Entonces esa persona va a morir de inanición. Y entonces la perspectiva para la familia de decir, esta persona mía, amada, esta hermana, esta mamá, esta tía, va este esposo, va a morir de inanición, no lo puedes permitir. Entonces son muchos dilemas. Todos decimos voluntad anticipada, eutanasia, muerte, pero involucra mucho. Uh-huh. Y ahí está lo que decías en un principio, Anita. ¿Y el alma dónde está? El alma se fue. Ahora, por eso es tan importante, para el que tiene creencias religiosas, allí es un consuelo. Para el que no, también es un consuelo. Dice, se acabó, se acabó. Pues sí, la verdad, porque después si no entran culpas y cosas así. Claro. Gracias, Basi, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Mil gracias. Tenemos una última pregunta y ya, ¿ok? Sí. Le voy a permitir a Linda Lichi. Ya, listo, Linda, puedes abrir tu micro. Mira, no sé si me escuchas. Sí, Linda. Preguntaste que cómo se llama, creo que se llama medidas extraordinarias, ¿no? Sí, no, yo a lo que me refería a, sí, son medidas extraordinarias que implican transfusiones y picadura de venas y insuflar aire en los pulmones, estas medidas excesivas. Dime, Linda. La otra cosa era... Yo tengo idea de que para que se pueda hacer un trasplante de órganos tiene que estar latiendo el corazón, ¿correcto o no? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo se ve? Te voy a decir, yo sé, mira, mejor en eso no me meto porque primero que nada conozco muy poco. Me imagino que hay ocasiones, mira, no sé si para trasplante, pero sé que para ciertas operaciones se saca del ser humano el corazón, se le pone en condiciones ideales vitales y se permite al cirujano hacer la operación que tiene que hacer. Y después le vuelven a colocar el corazón en su lugar. Estas cosas yo, la verdad, de oídas, porque a mí no me gusta hablar de lo que no sé.
Y yo eso he oído, pero como el corazón es el órgano vital, Linda, me supongo que debe de estar en todo, a la hora de un trasplante, aunque te digo, sé de operaciones cardiológicas, cardíacas, es cierto, que sacan el corazón, lo ponen en no sé dónde, que siga latiendo, que siga trabajando, y mientras le cosen por aquí, por allá, y le deshacen, y luego se lo vuelven a colocar. Sí, tienes razón, es verdad. Son maravillas de la ciencia, son maravillas de la ciencia, y quiere que les diga que el cuerpo humano es maravilloso, y a veces responde, y a veces no, ¿verdad, Gilda? No sé si está Gilda. Gracias, gracias. Gracias a ti, Linda. Saluditos. Nos dice, gracias, gracias, Linda. Nos dicen que en la del corazón se hace cuando cambian válvula aórtica. Probablemente sí, sí. Sí, hay todo okay, tipo. Yo creo para que una cosa así necesitaríamos a un especialista. Sí. Sí, no, además yo creo que es un tema bastante extenso sí. Como para, sí. Para empezar. No, y sabes, sobre todo yo, como dice lindamente Basi, yo que de lo que sé, sé. Pero de lo que no sé, pues no sé. Y prefiero no meterme en lo que no sé. Así es, mi querida Shu. Pues me encantó poder hostear esta plática. Me encantó tener a toda esta gente aquí con nosotros. Y bueno, les recuerdo que la plática se queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile. Ahí la pueden volver a escuchar. O pueden también hacer preguntas y si alguien quiere comentarme algo, yo le digo a Shu para que nos dé una respuesta. Muchísimas, muchísimas gracias, Shu, y nos vemos primero. Gracias Dios, a ustedes, gracias a ti, gracias a todos, a todas, mil gracias. Gracias, hasta luego, bye a todos. Bye.